Un gusto presentar a Manuel Zunino, consultor político de proyección, así se llama su consultora, y juntos vamos a palpitar un poco el momento de la Argentina. ¿Cómo te va, Manuel? Adriana, ¿cómo te va? ¿Cómo va todo? ¿Qué haces, Adri? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, a ver, contame un poco qué están viendo en los números. Hoy leía a un colega tuyo que también decía, bueno, con todo lo que viene pasando, Javier Milei sigue teniendo alrededor del 50-52% de imagen positiva. Te pregunto a vos, ¿cómo se entiende? Sí, creo que es la gran pregunta. Primero un presidente que rehabilitó la palabra ajuste, que primero le iba a hacer la casta y después lo hizo el conjunto de la sociedad. Podemos discutir en qué medida cada sector, pero que sobre todo sus votantes aceptaron hacer el ajuste e incluso se comprometieron con eso y todavía tiene niveles de imagen muy altos. Nosotros no tenemos ese registro de 52, pero estamos ahí nomás, cerca en 49 puntos su imagen positiva, 47 su evaluación de gestión. Algunos indicadores de atributo del presidente nos dan por encima de los 50 puntos, o sea, está en niveles muy altos, sobre todo pensando en este contexto, que yo te lo definiría de la siguiente manera. Decime. Presente negativo, en ese sentido hay un acuerdo general, un presente en términos económicos negativo, expectativas altas, principalmente en el votante Javier Milei, pero paciencia relativamente corta. O sea, presente negativo, expectativas altas y una paciencia corta que tiene que ver con un aguante corto, por lo menos esto te dicen, y te estoy hablando de los que votaron a Milei, que están haciendo un esfuerzo muy grande. Ah, la paciencia corta también entre los que votaron a Milei. Sí, no en términos de confianza en el presidente, tienen confianza en el presidente, pero sienten que hicieron 6 meses de esfuerzo muy grande y empiezan de alguna manera a preguntarse si ese esfuerzo vale la pena, cuánto más va a durar, cuándo se va a empezar a dar la recuperación. Cierta fatiga en el aguante, digamos, de esa gente, más allá de que no ven otra alternativa y siguen confiando en el presidente. Me interesaba eso que vos decías, los distintos atributos, ¿no?, del presidente. Contame un poco cuáles son y cómo está calificado Javier Milei. A ver, son los mismos atributos que él logró proyectar en la campaña electoral, que hoy se mantienen en por lo menos en la mitad de la sociedad. Lo primero, esto de que es un tipo común, él se sigue mostrando como Javier y trata de no mostrarse demasiado como el presidente Milei, que es honesto, que no viene de la política, eso sigue garpándole un montón y la gente lo valora. Pero después creo que el principal atributo, y es con el que más juega también Javier Milei, es con la actitud, esto de tener una actitud desafiante, confrontativa, distinta también a la política tradicional, que a veces tiene como su contracara también. Hay gente, nosotros venimos haciendo mucho focus group, enfocándonos en los votantes de Javier Milei, que dice, me preocupa que esto de que se pelee con todo el mundo le genere problema de gobernabilidad, pero lo banco, porque entienden o creen que para salir de una situación crítica como la que está la Argentina, hace falta una persona que se anime a todo. Te lo dicen así con esas palabras. Entonces me parece que la principal, o por lo menos el principal atributo de Milei para su propia base electoral, es la actitud que tiene para enfrentar problemas, para enfrentar sectores que consideran que tienen privilegios, tal como lo dice el propio presidente, y después que es distinto a la política tradicional de la cual están muy cansados. Ustedes en el informe de la consultora lo que también marcan en torno a las características que sí generan preocupación, son también atributos como la terquedad, la soberbia, el comportamiento explosivo, impulsivo. O sea, eso gusta, pero genera preocupación. Claro, es como la contracara de esto mismo. Que tenga actitudes necesarias, pero habría que ver cuál es ese fino equilibrio para que no se pase de la raya y genere un problema en términos de gobierno, sobre todo, y de gobernanza de los distintos sectores y problemas de la Argentina. Porque es esto, a veces lo ven muy soberbio, a veces te dicen, che, que esté en Twitter a las 2 de la mañana tratando mal a alguien o faltando el respeto a alguien, y no nos parece una actitud que tiene que tener un presidente. Una cosa es que sea disruptivo y otra cosa es que, se pase la raya. Eso lo ven como dos caras de la misma moneda. Por ahora el votante de Milei termina, la moneda termina cayendo del lado de la actitud y no del lado de la soberbia, pero
también el presidente tiene que tener cuidado porque cambia el contexto y esa percepción de la gente puede cambiar también. Totalmente. En lo que respecta a la economía, o sea, la gente, vos me decís, empieza a sentir esta fatiga, ¿no?, de 6 meses de mucho remo, pero tiene expectativas. ¿Expectativas de qué? ¿Cómo pesan el deseo por ahí de medidas concretas, ¿no? Está la baja de la inflación, que es un montón, pero bueno, hay otras promesas como todo lo que tiene que ver con lo fiscal, lo que tiene que ver con la inversión, con la reactivación. ¿La gente siente esos pendientes y los exige? Mira, primero cuando hablamos de presente negativo, hablamos de que 2 de cada 3 encuestados en los últimos estudios que hicimos en los últimos 3 meses te dicen que tienen dificultades concretas para llegar a fin de mes. 2 de cada 3 familias tienen dificultades para llegar a fin de mes. Te dicen, con esto significante, hacemos malabares para completar el mes. Ya no vivimos, sobre todo el que tiene trabajo informal, no vive a la semana o a la quincena o no llega a planificar la semana o la quincena, sino que vive casi el día a día. Sí. Y después otro tema que empieza a generar mucha preocupación es que la mitad de los argentinos, en un estudio privado que hicimos el mes pasado, tuvo que pedir guita prestada para llegar a fin de mes, para cubrir gastos básicos. ¿Qué porcentaje me decías? Más o menos. La mitad, cerca de la mitad. Mira. De los argentinos, primero le piden plata a los amigos, a los familiares, después, bueno, usar la tarjeta para consumos básicos, o sea, pagar el mínimo y usarla para el supermercado. Y después, bueno, el banco y, en el peor de los casos, las financieras u otras formas parecidas que hay en los barrios, sobre todo de los grandes centros urbanos. Y eso genera mucha preocupación. Pero vos me preguntaste por las expectativas. Sí. Cuando le preguntás qué está haciendo Milei, cuáles de sus promesas está cumpliendo y cuáles esperás que cumplan, sobre las que está cumpliendo te dicen achicar el Estado, lo viene cumpliendo, combatir la inflación, o sea, está dando la pelea. Nadie cree de sus propios votantes que esté ganada la pelea, pero sí valoran que esté dando esa pelea. Uh-huh. Y después eliminar los planes. Sienten que esas son como las 3 promesas de campaña que viene cumpliendo en estos 6 meses. Bien. Pero tienen expectativas muy altas, te decía. La primera es bajar impuestos. Sí. El presidente prometió bajar impuestos y la gente está esperando. Uh-huh. Y a veces, te agrego un dato, cuando hablamos de suba de tarifas, mucha gente lo asocia con impuestos, asocia tarifas e impuestos, y en ese sentido le hace ruido cuando suben las tarifas. Uh-huh. Sienten que es una promesa incumplida. O sea, bajar impuestos es una de las grandes expectativas para el próximo semestre, el próximo año del gobierno de Milei, terminar de bajar la inflación, mejorar la seguridad y traer inversiones. O sea, 4 cosas que son complejas, que son muy grandes, que son complicadas, que no sé si el gobierno lo va a poder cumplir o no, pero que están dentro de las expectativas de sus propios votantes. Y no, de hecho, Manuel, casos como el de Loan muestran que el tema de la seguridad es un gran pendiente. Por eso digo, es un tema que no hay que dejar que caiga, ¿no? En los medios tiene que seguir estando presente. Eso, básicamente porque todavía no se encontró a Loan y además porque, bueno, sabemos muy poco. Sí, se generó muchísimo ruido y los componentes, ¿no?, de las responsabilidades vuelven a estar entre la policía, el ocultamiento político, uh-huh, y cuestiones vinculadas a, puede ser, el tráfico de menores ilegales, cuestiones ilegales de las grandes, ¿no?, de las grandes ligas que bueno, que sentimos que la Argentina poco a poco se fue convirtiendo en un espacio donde esto se podía desarrollar. Eso es inseguridad, ¿no? No solamente que me roben o no me roben en la esquina el celular. No, totalmente. Eso es un caso dramático, además, terrible, que tiene todo este combo que vos marcás. Pero creo que pensándolo en términos políticos y expectativas para el gobierno, ahí tiene un problema porque se lo sumó como una de sus grandes promesas de campaña, o por lo menos los votantes lo entendieron así, es parte de su contrato con el electorado. Además de todas las cuestiones económicas que el presidente asumió que iba a resolver o mejorar, también está la cuestión de la seguridad como un pasivo hoy que tendrá que convertir en activo. Veremos si puede, es un tema histórico que arrastra a todos los gobiernos y que, la verdad, cuando le preguntas a la gente quién lo puede resolver, te dice nadie, pero esperan, claro, que este gobierno puede avanzar en su resolución. O sea, es muy fuerte esa expectativa y hay que ver qué pasa si no se cumple. Manuel Zunino, como siempre, un gusto hablar con vos. Un beso enorme. Beso enorme, Adri, el gusto es mío. Chao, hasta luego. Manu Zunino, consultor político, consultora proyección, los últimos números, cómo ve la gente a Javier Milei.